Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos también en el formato virtual, que nos me da mucho gusto que nos acompañen. Este video es una breve introducción a lo que implica el Parking Day. El Parking Day, como pudieron ver, es una iniciativa de carácter global. Es una iniciativa que se realiza alrededor del mundo en diferentes ciudades y que tiene como objetivo que al menos una vez al año, generalmente en el mes de septiembre, tengamos y hagamos conciencia como ciudadanos del espacio que en las ciudades estamos perdiendo a causa del automóvil. Y se trata de hacer intervenciones urbanas en las cuales, en estos espacios que, al menos en el estándar mexicano, son de aproximadamente 5 metros por 2, 5, 10 metros cuadrados, que es el espacio que se le dedica a un auto para estacionarse, ese día no dejemos ahí el auto y logremos convertir ese espacio en un pequeño parque temporal. Durante un día, ese espacio no estará ocupado por autos, sino que estará ocupado por personas. Esta es una iniciativa que se realiza en diferentes lugares. Adelante. Es una celebración global por las personas que viven en las ciudades y que necesitamos estos espacios, que necesitamos recuperar nuestras ciudades para las personas y dejar de ocupar nuestras ciudades para los autos. Pero ahí nos insertamos en una experiencia que consideramos que es una experiencia transformadora dentro de este gran contexto. Adelante. Adelante, adelante. Esto se realiza en ciudades como Barcelona, como Santiago de Chile, Toronto, Vancouver, alrededor del mundo. En Toluca, Estado de México, en el año 2014, se realizó la primera prueba piloto, todavía chiquita, para ver cómo funcionaba, y de 2015 a 2018 se realizó una convocatoria ya de manera mucho más seria, mucho más amplia, y se invitaba a participar en ella esencialmente estudiantes universitarios a intervenir al espacio público. Entonces vimos ahí una oportunidad de insertarnos desde esta oportunidad de incidir en el espacio público y convertirlo en un proceso de transformación en la enseñanza. Ahora, hablo de nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Adelante. Hablo de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, estudiantes de nivel pregrado de la Universidad Autónoma del Estado de México. La Universidad Autónoma del Estado de México es, bueno, una universidad pública en un espacio con un gran alcance, alrededor de 80 mil alumnos en todo un departamento o una entidad federativa, y que tiene su sede en la ciudad de Toluca, un espacio de rectoría, ciudad universitaria, pero que por procesos de expansión y sobre todo de ampliar su oferta educativa, ha construido campus en lugares descentralizados. Uno de estos campus es la unidad académica profesional Tianguistenco. Y es ahí donde se inserta la licenciatura en Seguridad Ciudadana. Una licenciatura nueva, la verdad es que poco comprendida y poco entendida en el contexto mexicano, porque creemos que formar profesionales en seguridad es formar policías. Y esa no es la intención. La intención de la licenciatura en Seguridad Ciudadana es formar profesionales que entiendan la seguridad como una condición integral de que implica que las personas se encuentren libres de riesgos, de amenazas y de miedo, pero que implica un conjunto de elementos que van muchísimo más allá de la mera intervención policial o de la mera intervención de este tipo de instituciones del Estado. Por el contrario, se requiere una gran cantidad de intervenciones estatales, sociales, colaborativas, y ese es el enfoque que se le quiere dar a un profesional de la seguridad ciudadana. Estamos entonces en esta lógica. La UAP Tianguistenco está, no es lejos, está más o menos a 30 kilómetros de la capital de Toluca y de la sede de nuestra universidad, pero este espacio, aparentemente corto en realidad, genera un cierto sentido de aislamiento. Sí nos separa y sobre todo genera dinámicas muy diferentes a las que se viven en un campus tradicionalmente en la universidad. Entonces, eso nos genera pues esa cierta sensación de que estamos lejos de lo que sucede en el centro, con los universitarios, etcétera. Y además, en este campus
tenemos y convivimos hoy ya 5 ingenierías, es decir, profesionales que están formando en ciencias duras, con una sola licenciatura en ciencias sociales. Entonces, esta dinámica a veces es un poco complicada porque se tienen formas muy distintas de ver y de entender, de hecho, el mundo como tal y de responder ante muchos de los retos que implican los estudiantes en su formación. Adelante. Cuando nos damos cuenta de la convocatoria para Parking Day, vamos encontrando una serie de elementos en Parking Day que también nos interesa fomentar en la transformación o en lo que implica nuestro trabajo con la formación de los licenciados en seguridad ciudadana. Adelante. Entre ellos, que se centra en las personas. Necesitamos poner a la persona en el centro de lo que queremos atender, de lo que queremos solucionar. Que fomente y que busca fomentar la creatividad en quienes participan en ella. Que se inserta en el espacio público, que busca crear condiciones de seguridad, que busca fomentar la convivencia entre las personas y que busca crear comunidad. Es todo esto. Nosotros también queremos que nuestros estudiantes se formen y aprendan y asuman todos estos principios para que esta sea la esencia de su formación. Entonces encontramos en Parking Day un espacio donde podemos poner en práctica y poner incluso a prueba todo este conocimiento para ver si es que vamos en esta línea, en nuestra formación de licenciados en seguridad ciudadana. Así vamos logrando entonces un aprendizaje transformador desde nuestra primera experiencia en primer lugar aplicando los conocimientos desde una perspectiva multidisciplinaria. Nosotros empezamos a trabajar con dos grupos de dos líneas de acentuación, que son prevención del delito y participación social en seguridad ciudadana. ¿Qué fuimos haciendo? Buscando que en esta experiencia, que implica un trabajo aparentemente de un solo día, pero que ya nos fue generando un proceso de preparación, de anticipación, de fortalecimiento y sobre todo de comprensión de lo que íbamos a hacer, pues fue generando la posibilidad de ir desarrollando metodologías propias. Adelante. Fuimos construyendo y fomentando que sus propuestas fueran creativas y que no se fueran solamente a una propuesta que encuentran en internet, que hoy por hoy pues es lo más fácil del mundo, ¿no? Bueno, si googleamos Parking Day y vemos qué han hecho en otros lados y lo copiamos. Buscamos que la creatividad fuera parte de esta experiencia y que ellos hicieran su propia experiencia tratando de superar y de no repetir sobre todo lo que ya otros habían hecho. Adelante. Buscamos también que en este sentido se desarrollara la capacidad de liderazgo, por una parte, en la formación de equipos y de grupos, porque pudimos organizarnos de manera tal que teníamos cierto número de cajones de estacionamiento asignados y por grupos, cada grupo iba generando su propio proyecto, su propia iniciativa y cada iniciativa era completamente distinta entre sí. El objetivo era crear un mini parque para ese día. Y finalmente, esta capacidad o esta habilidad de resolver problemas desde el momento de la planeación hasta el lugar, llegar al lugar y darse cuenta que a lo mejor les tocaba un lugar sin árbol, de dónde colgar o de dónde amarrar y que lo tenían que resolver en ese momento. Entonces, todo este proceso, conforme fue pasando el tiempo y fuimos participando en los diferentes eventos, sí logramos desarrollar una metodología propia basada esencialmente en investigación, en fundamentación de lo que iban a hacer con una lógica y con un enfoque eminentemente de seguridad ciudadana, la creación y la propuesta original y creativa, la ejecución que tenía que tener cada vez más exigencia en cuanto a la calidad de lo que se iba a estar construyendo, evaluación de lo que se había logrado y del proceso y de la propia participación que ellos habían logrado y finalmente un proceso de reflexión. ¿Qué alcance había tenido lo que ellos habían construido? Adelante. ¿Qué fuimos obteniendo como resultados? Fuimos en los 4 años que logramos participar,
Tuvimos 167 estudiantes que estuvieron y formaron parte en Parking Day. Tuvimos 36 proyectos creativos y dentro de este proceso logramos 4 reconocimientos por parte de los organizadores globales. Y en el último año, de hecho, algo que nos costó trabajo, pero ya lo habíamos logrado, incorporamos ingenieros a estas iniciativas, lo cual desde una perspectiva como de compatibilidad, pues fue un logro, de verdad. Empezamos a integrar a nuestros compañeros de las ingenierías que no suelen tener como mucho interés en participar en cosas sociales. Entonces, para el último año ya teníamos ingenieros participando porque los logramos convencer y motivar para que entraran a esto. Adelante. ¿Qué tuvimos como impactos? Desde esta lógica, creo que fuimos generando impactos en algo muy importante. Les comentaba que esta licenciatura se ubica en un lugar diferente a la zona central de la universidad, de los campus centrales, y esto sí tiene una fuerza en cuanto a que los chicos se sientan aislados y no tienen contacto con otras carreras en realidad de su misma área. Después de Parking Day, la verdad es que ellos revalorizan en muchos sentidos lo que es su propia carrera y los alcances que pueden llegar a tener con ella, porque se dan cuenta que cuando hacen algo que transforma su entorno, sí tienen un impacto. Y sí, la gente les pregunta y sí quieren saber más, no solamente de lo que hicieron ese día, sino de su carrera y de qué se trata, qué es lo que aportan, qué pueden hacer. Entonces, hay ahí un proceso en el que ellos se dan cuenta que sí hay algo, que sí importa y que sí, fuera del propio campus donde ellos están siempre, hay personas que están interesados en lo que ellos van a hacer. Adelante. También vamos generando un impacto mucho más cercano con la comunidad. Generalmente están aislados o están dentro de su propio entorno, un entorno que es muy, muy protector, muy cerrado, y esta experiencia los saca de su espacio de comodidad y los reta a enfrentar espacios diferentes a los que conocen y responder a ese espacio. Adelante. Se dan cuenta también de que cuando hacen algo, sí tiene un impacto, sí hay gente que siente el impacto de lo que ellos hacen y que por lo tanto tienen que ser mucho más responsables, porque va a haber un efecto en alguien o en algo cuando ellos intervienen cualquier espacio. Una cosa es que lo veamos en un aula o que lo leamos en un texto. Otra cosa muy distinta es darnos cuenta que cuando ellos ponen una banca y un juego, un niño va a llegar a jugar y entonces ese niño en ese momento va a decir, wow, me encanta estar aquí. Y entonces eso le cambia el chip a este chico que puso la banca y el juego para el niño. Adelante. Darse cuenta, en todo caso, también de sus propias habilidades, de que son capaces de crear, de que son capaces de generar estas nuevas propuestas y darse cuenta también de las capacidades de sus compañeros. Hay capacidades que no habían explorado, que no necesariamente se habían dado cuenta que tenían y que ahora descubren y se descubren en sus propios compañeros de equipo. Adelante. Nuestros chicos participantes en Parking Day, a partir de esta experiencia, tienen un proceso de integración. Primero, se dan cuenta de que forman parte de una experiencia global. En el mundo entero estamos formando parte de una iniciativa que busca impactar en el mundo entero. Segundo, con su comunidad, con los niños que pasaron de una escuela, con los papás, están generando un impacto en ese espacio donde está generando la intervención. Y tercero, se dan cuenta que también forman parte de una comunidad universitaria con otros estudiantes, porque es ahí donde se encontraron con los estudiantes de arquitectura, con los estudiantes de planeación urbana, con los estudiantes de otras universidades, y se reconocieron. Y se preguntaron, ¿tú de dónde vienes? No, pues yo soy de Seguridad Ciudadana. ¿Y eso dónde queda? ¿Y eso de qué se trata?
y se dan cuenta que tienen convergencias. Y cuando encuentran esa convergencia, en el futuro se darán cuenta que muy probablemente van a volver a coincidir y tendrán oportunidad de colaborar. Adelante. Perfecto. Finalmente, creo que el más importante es el sentido de identidad, de pertenencia y de orgullo que este ejercicio les genera a ellos, porque es una experiencia, es una experiencia única. En realidad, a lo largo de la carrera, es una carrera que privilegia mucho el trabajo tradicional, la enseñanza tradicional. Muchos han entrado en libro, en lectura, en el aula, pero este proceso nos saca incluso también a los profesores de nuestra zona de confort y nos pone ante grandes retos, aparentemente solo para un día, pero en realidad en procesos de transformación de la experiencia, de transformación de las expectativas, de transformación del aprendizaje como tal. Este es solamente una de las de los testimonios que mandamos. Andrea dice, para mí el Parking Day fue muy emocionante, nunca había participado en un proyecto así, convivimos, creamos, innovamos, diseñamos, las personas pasan un gran momento, tal vez olvidan sus problemas cuando están ahí, convivimos con gente nueva, me encantó conocer cómo la gente puede disfrutar de la vida con tan solo un juego. Fue una experiencia muy hermosa. Adelante. Y con esto yo solamente concluiría que Parking Day nos enseña que cuando aprendemos a crear y a transformar, nos creamos y nos transformamos también a nosotros mismos. Esa fue nuestra experiencia. Muchísimas gracias.